Momento de enlazarnos con mi compañera y titular de este espacio, Baitiare Mateos. Feliz miércoles, ¿qué nos traes? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mara. Pues sí, mira, hoy la verdad es que queremos darle un cambio radical a la información y al tono, porque les queremos presentar esta historia que también parece verdaderamente sacada de una película. Lo que sucedió con estos tres marinos de una pequeña embarcación que fueron primero pues extraviados, no sabían dónde encontrarlos, salieron del 30 de julio de su lugar de origen y desafortunadamente desarrollarían un recorrido de 42 kilómetros más o menos en esta embarcación que les digo muy pequeñita, eran tres personas y pues bueno, se perdieron en el mar, se quedaron sin combustible y desafortunadamente encallaron en una isla totalmente desierta. Lo bueno de esto es que se les prendió el foco y yo creo que también gracias a mucho de lo que vieron en películas, en televisión, etcétera, se les ocurrió hacer un signo de SOS, de ayuda muy, muy grande en la arena de la isla en donde se encontraban y gracias a eso fueron hallados. Les cuento un poquito más. Lo que pasa es que estos tres marinos iban a salir en este recorrido y se quedaron sin gasolina, se quedaron varados y en lugar de hacer un recorrido de 42 kilómetros, como se quedaron a la deriva y al arrastre, obviamente, de las corrientes marinas, llegaron a una isla a 190 kilómetros de donde planeaban llegar. Es la isla de Miquelot, en esta zona de Micronesia, allá en el Pacífico del mundo. Sin embargo, en esta zona, pues ya ubicada entre Oceanía y el continente americano. Afortunadamente, las autoridades, tanto de Estados Unidos como de Australia, pues fueron notificadas del extravío de estos tres marinos y entonces empezaron con una intensa búsqueda, por supuesto, en el océano. Al final, pues sí, los encontraron gracias a aviones de reconocimiento que encontraron este grandísimo mensaje de ayuda. Enviaron a un helicóptero después de casi una semana de haber estado perdidos porque ellos salieron el 30 de julio y apenas los encontraron ayer. Les enviaron primero alimento y agua y afortunadamente también unas horas más tarde pudieron enviar una embarcación a su rescate. Así es que afortunadamente todos se encuentran sanos y salvos, tres hombres que después de una semana de vivir lo que vivió el náufrago en esa famosísima película de Tom Hanks, pues ahora viven para contarla. Baitiare, ¿cómo la realidad supera la ficción? Ahí vemos este gran mensaje de SOS, cómo estos náufragos pedían ayuda, cómo pues también logran salir adelante gracias a la preparación. Muchas veces hemos visto que se tienen que emplear este tipo de cosas, de herramientas, las letras, que seguramente habrán utilizado cosas que pues te encuentras en la isla, incluso para comer, para sobrevivir y resistir todos, pues todo este tiempo que estuvieron ahí varados. Queda para ellos y para el mundo esta gran historia y las imágenes. Pues sí, todavía existen islas desiertas donde podríamos encontrar cosas que no estamos esperando, así sí. Es que ahí encontraron a estos tres náufragos y afortunadamente, como les decía, pues esto quedará como una historia que recordar y pues los encontraron en buen estado de salud, entonces eso también es lo rescatable de esta situación. Claro que sí, muy muy buenas noticias. Muchísimas gracias, Baitiare Mateos, que pases un excelente día y te esperamos mañana. Igualmente, buena mitad de semana, Mara, para todos.